se insta al gobierno municipal a que se vean a cabo los estudios técnicos necesarios y se adopten las medidas pertinentes para dotar a nuestra ciudad de un aparcamiento disuasorio gratuito o con precio simbólico junto al complejo hospitalario de segovia o donde se determine su mejor viabilidad para dar solución a los importantes problemas de aparcamiento de vehículos de los vecinos. en este sentido, como les he dicho, solicitaremos se estudie por parte de los técnicos del ayuntamiento y se adopten las medidas oportunas necesarias para dotar a nuestra ciudad de un aparcamiento disuasorio que nosotros prevemos que el mejor, el mejor sitio puede ser junto al complejo hospitalario de Segovia, pero también se dice donde se determine su mejor viabilidad en este estudio. Ya, pero eso, no, eso es lo que pide el PP ahora en una moción, ¿no? El PP, como reconoce en sus propios errores en vez de reconocerlo directamente, nos hemos equivocado al poner un aparcamiento de pago en el hospital general que no utiliza a nadie y que encima es carísimo y que encima eh, no tiene ningún tipo de, de, de ocupación, pues ahora quieren que hagamos nosotros un aparcamiento gratuito, disuasorio. Bueno, nosotros estableceremos la política de aparcamiento disuasorio que consideremos oportunos, pero no vamos a solucionar los problemas de la Junta de Castilla y León. Nosotros somos responsables de los que son viales públicos de la ciudad de Segovia. Y los viales del hospital son viales de la Junta de Castilla y León. Y por tanto la regulación, utilización de esos viales son y corresponden al propio Hospital General. Y les voy a poner un caso y un ejemplo que van a entender todos ustedes. Nosotros quisimos poner un nombre a una de las calles del hospital, a uno de los viales del hospital. Quisimos dotarla de un nombre. Y se nos paró ese expediente precisamente porque dijeron que esas calles eran privadas, pertenecían al hospital y que el Ayuntamiento de Segovia no podía denominar a esas calles de ninguna de las maneras. Pues ahora que recojo yo... La misma situación, y si las calles son privadas, la organización, regulación del tráfico, etcétera, le corresponde al Hospital General. Si el Hospital General nos pide ayuda y nos pide colaboración, estudiaremos en qué medida podemos ayudar al Hospital General. Y lo que siempre haremos, nos lo pidan o no nos lo pidan, es garantizar el acceso a los servicios de urgencia. Y ahí sí que no vamos a pedir ni permiso para despejar los viales hacia los servicios médicos de urgencia de cualquier establecimiento sanitario de la ciudad de Segovia. Pero el resto, lo que es la circulación, lo que es el depósito de vehículos, lo que es el aparcamiento, lo que es el cobro de aparcamientos, lo que es, etcétera, 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 le corresponde, señor consejero, a la Junta de Castilla y León.